La mañana de este martes el presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó a Venezuela para reunirse con el vicepresidente Nicolás Maduro y visitar a su homólogo Hugo Chávez Frías. Morales fue recibido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar por el vicecanciller Temir Porras. En días pasados, el jefe de Estado boliviano dio a conocer su deseo de visitar al presidente antes de continuar su viaje a la sede de la ONU en Nueva York, donde va a participar en los actos para la inauguración del Año Internacional del Quinoa por ostentar el cargo de embajador de este cereal, otorgado el año pasado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Morales habría expresado el lunes su satisfacción por el regreso de Chávez.